Buenas, compañero. Ante todo, bueno, feliz Navidad y demás. Pero yo recomiendo y yo creo que mejor ser hoy. Es que todo el mundo es muy bueno en Navidad, me he dado cuenta. Todo el mundo manda felicitaciones, todo el mundo tal cual, me parece estupendo. Pero ¿no sería mejor este día, por ejemplo, de Navidad, ser un poquito más cabroncete, si va por ahí? Que os felicitaco porque empieza luego YouTube a censurar los vídeos, no sé por qué, pero bueno, para una televisión que podemos tener libre, ahora YouTube también se pone a censurar. En fin, a lo que voy. ¿No compensa más ser durante todo el año mejor y un día al año? Por ejemplo, imagina que hoy es el Día de la Libertad. Entonces hoy somos muy libres, porque hoy es el Día de la Libertad. ¿Y no sería mejor ese día quedarte en tu casa encerrado todo el día y luego coger todo el año y ser más libre que nadie? Creo que compensa mucho más. Igual que Semana Santa, la Semana Santa todo el mundo es muy bueno. Y luego llegan a la gente y más, tío, adiós rogando y con el mazo dando. Pero bueno, no nos vamos a enrollar en este rollo. Vamos a lo que vamos. Voy a contar lo que voy a hacer del tratamiento que vamos a hacer este año. ¿Vale? Porque vais a empezar a preguntarme todo, tal y cual. Entonces yo prefiero que, como ser fiel a lo que siempre he hecho en el canal, y es que siempre he contado lo que he hecho, me vaya bien o me vaya mal. Es decir, no hago una cosa y luego me va mal, pues no lo digo. ¿Me explico? O sea, yo quiero ser claro con lo, y contundente con lo que estamos haciendo, ¿vale? Ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Deciros lo siguiente. Tratamientos milagrosos no existen, ¿vale? Estoy de acuerdo con ahí, con JJ. Es decir, creemos que pasamos un tratamiento y lo hacemos todos los años y nos crían los pájaros de lujo. Y simplemente es porque tenemos un sitio muy bueno, los pájaros están muy bien adaptados y criamos todos los años de lujo. Y le echamos la culpa al tratamiento, realmente es por el sitio que tenemos, que es una maravilla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora os cuento el año pasado. Por ejemplo, el año pasado hicimos un tratamiento. ¿Sirvió de algo? Pues no. Tuvimos un montón de abortos, ¿acordáis? Sí, es verdad que al final sacamos 60 y tantos pájaros, pero tampoco fue cantidad para las pájaras que se echaron, ¿de acuerdo? Como siempre digo, para eso están los veterinarios, para analizar la S. Lo que pasa es que, como yo expliqué en el vídeo anterior, yo me veo un poco obligado a hacerlo este año, porque tengo, bueno, tengo muchos pájaros de fuera y quiero pegar una pequeña limpieza. De todos modos, este año vamos a hacer un tratamiento, yo creo que bastante, mucho menos agresivo. ¿De acuerdo? Mira, está hecho de uno. Ha subido un poquito la humedad ahora porque le cambió el agua y ha subido. Pero mira, 12 grados y 66 de humedad. Clavado. Tiene que dar un pelín la humedad, pero vamos, está bien, yo creo que está bien. Tenemos nuestro rayador, muy flojito puesto, como ya explico más de una vez, a 14. Y lo va funcionando bastante bien. Bueno, vamos a lo que vamos. El tratamiento, mira. Vamos a hacer primero. Y tomando boli, si queréis, papel y apuntando. Tratamiento hay muchos, ¿vale? Cada uno que haga el que más o menos le convenga, o simplemente no haga ninguno. Porque hay mucha gente que está en contra de los tratamientos y simplemente prefiere criar naturalmente. Yo lo veo estupendo. Pero como os digo, yo me veo un poco obligado este año a hacer una pequeña limpieza para que, bueno, para, porque ha venido mucho pájaro de fuera. ¿Vale? Mira, por ejemplo, tenemos este ejemplar aquí, mira. Este ejemplar no para de comer. Es un síntoma que está tocado. No para de comer, está todo el día comiendo. Caso que ve el pájaro y no lo ves tan mal. Pero no para de comer. Esto dicen que puede ser coccidio. De hecho, ya lo estoy trabajando tratando de coccidio. O algún parásito, que también le meteremos luego el herbicida más adelante, que lo vendrá bien meterlo. De todos modos, aquí dejo aquí a nuestro colega JJ, por si me dice algo más, rescatamos su mensaje. Pero vamos, yo creo que voy. Estamos podemos analizar, que es lo que a mí lo que voy a hacer, analizar también las S del pájaro, que hay aquí en un sitio, total cuesta, no sé, son 15 o 20 euros, o 30, no me acuerdo bien. Vamos, se hace, tampoco pasa nada. Pero bueno, por lo pronto estoy metiéndole el cocibés y metiéndole también el tratamiento. Venga, vamos a empezar con el tratamiento, venga. Papel y boli, señores. Empezamos. Ya digo, el tratamiento va a ser poco agresivo, ¿eh? O yo creo que es poco agresivo. 3 días le vamos a meter palmofletón, que sería esto. Hay muchos productos, ¿vale? Yo voy a gastar en este caso
el inanosol. Aquí pone preventivo cada 4 meses. Yo veo esto mucho. Me dijeron a mí. Durante 5 días. Pues yo solamente voy a meter 3 días. 3 días de para los mofletones. ¿Vale? Sería lo primero que vamos a hacer. Bueno, lo primero que hemos hecho ya también, daros cuenta, es acordaros del tema de la gota de para el piojo, ¿vale? Ya le hemos echado la gotita del piojo, o viene el pulmosano, o viene el que yo he gastado, que es el, este también, el Distrón puro. Que tiene que tener Friponil, ¿acordáis? Tiene que ser el antiguo, que al nuevo se lo han quitado. Bueno. Te le voy a echar lo del piojo y quitar en medio. Y empezamos con el mofletón. Y le cogemos y le echamos 3 días por el mofletón. Lo dejamos que descanse 4 días. ¿De acuerdo? Y una vez que descansemos 4 días, le metemos ya el herbicida. ¿Vale? Y otros 4 días de descanso. Y luego aquí viene. Mira, luego le vamos a meter 5 días de colmil. Colmil es un hembro potente. Ya lo hemos hablado de una vez. Que es bastante completo. Es un enro que está bastante completo. 5 días. ¿Vale? Mezclado con micostantín. Que es para los hongos. ¿De acuerdo? El micostantín para los hongos. ¿Qué pasa en esta fase? En esta fase van a decir 5 días de colmil. ¿Vale? Pero luego alargaremos el micostantín hasta 14 días. ¿Vale? 13, 14, 15 días. Al gusto del consumidor. ¿Vale? 5 días del colmín y luego seguimos con el micostantín, que va mezclado con el micostantín. Ojo, empezamos con el colmín y el micostantín. ¿Vale? A los 5 días cortamos con el colmín y seguimos 8 días, 9 días, depende de lo que queráis, con el micostantín. ¿Vale? Luego hacemos descanso. Y 6 días de descanso, 6 días. Y luego volveremos para el cocidio. Vamos a meterle 4 días de bacon, que son 4 centilitros al litro, más sestrín pediátrico. Esto es lo que no tengo muy claro, ¿vale? A 4 centilitros al litro también, de acuerdo, de aquí. Ahora repetiremos todo, tranquilo, más rápido. Bien, sería 4 de bacon, 4 días de bacon a 4 centilitros al litro, más sestrín pediátrico, 4 centilitros al litro, mezclado. ¿Por qué ha recomendado esto? Esto lo es de un amiguete que me ha dado, de un veterinario, ¿vale? Pues bueno, el sestrín para atacar, yo supongo que es para atacar un poco más a los coccidios, que también sirve para los coccidios. Yo ya no sé si las dos cosas van a hacer mucho, yo estoy por lo menos quitar el bacon o el sestrín, ya veremos. O sea, las dos cosas las veo, no sé, demasiado. Pero bueno, yo lo dejo ahí, el detalle, vosotros ya hacéis lo que queráis. Y nada, y simplemente. Y luego, bueno, eso sí, luego durante todos los días le meteremos, bueno, podemos alternar algún día que sí, otro día no, para que descanse un poco los pájaros, dependiendo un poco de las vitaminas que le hayamos dado ya anteriormente a los pájaros, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta todo lo que le estamos metiendo a los pájaros, ¿vale? Esto no es como yo siempre digo, como la etiqueta de los bonsáis que pone regar con cada 3 días, no, caballeros, no. Un bonsái no se riega cada 3 días, un bonsái se riega cuando le hace falta. ¿Vale? Es muy diferente. Para los pájaros pasa igual. Es decir, ¿vitaminas todos los días? Pues dependiendo. Si lo vemos que están flojillos, que se han ido abajo un poco, pues le metemos vitaminas. Que no, pues le echamos un poquito menos. ¿Vale? Y luego dependiendo de todas las vitaminas que le hemos metido anteriormente. Vienen los pájaros de la muda, le hemos metido en la muda ya vitaminas. Ya hemos estado metiendo a los pájaros 2 días en semana las vitaminas también, ¿se acordáis? Que las tenemos por aquí. La red vital, ¿se acordáis? Aminoácidos. Le estamos metiendo el bremat ya en la pasta, le estamos metiendo también el néctar ese en la pasta también. En fin, o sea que cuidado con los abusos, ¿vale? Mucho cuidado con los abusos. No es necesario abusar con esto. Y nada, o sea, bueno, explicaros el tratamiento. Bueno, realmente el tratamiento, si lo analizáis un poco, pues tiene simplemente 5 días de colmín, que es una enro completa. El micostantín para los hongos, que el micostantín se está realmente gastando durante toda la cría. Hay mucha gente que lo mete 7-8 días antes de que salgan los pollos y lo alarga un poquito para los hongos, o sea que tampoco será tan agresivo cuando la gente lo gasta tanto en la cría. Y luego, bueno, lo que es un poquito más agresivo, si me apuráis, es el tema del bacon. Y aquí veis la por si queréis hacerlo para la imagen, ¡pum! Y lo veis. ¿Veis? 3 días de mofletones,
4 días de descanso, 1 día de herbicida, 4 días de descanso, 5 días de colmil, 2 centilitros al litro, más micotantín, 7 centilitros al litro, que lo hemos dicho antes, y luego alargar 8 días más tengo yo puesto más aquí con micotantín solo. 6 días de descanso y luego atacamos con el Baicot más el Sestrin pediátrico, los dos mezclados, a 4 centilitros por litro. Aparte de esto, ¿qué vamos a hacer? Aparte de esto, pues incorporamos la vitamina K, como dije ayer, muy importante para hemorragia. El complejo B, importante también, más el Hepadiz, que es un protector. Si tenéis otro tipo de protector allí a mano, pues le podéis utilizar el protector que tengáis allí a mano. Que tenéis otro tipo de vitamina B, bueno, B, complejo B, o cuál es este del AFI también, que es un choque vitamínico, en fin. El tema está en que los pájaros no se vayan abajo. Eso es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir hacer un tratamiento no muy agresivo, un tratamiento corto, y un tratamiento donde los pájaros van a estar también tomando vitaminas y con buena alimentación, donde el pájaro realmente no le va a afectar muy poco, realmente. Porque vamos, afecta 5 días de antibiótico si están hartos de comer y hartos de vitaminas, yo creo que eso, vamos, ni se dan ni cuenta. Yo creo que no. Lo que yo veo ahí más peligroso, si me apuráis un poco más, es el tema del palococidio, el Baicot. Luego tenemos también, mira, tenemos también otro producto para los coccidios, que es este, mira, el Cocibel. Este es un producto para los coccidios y es menos agresivo, lo hemos contado más de una vez. Lo que pasa es que es menos agresivo, pero también es verdad que este solamente mata lo que es el coccidio realmente. Y el Baicot, lo bueno que tiene es que mata todo, mata las larvas, mata los huevos, creo yo, bueno, tengo entendido, creo que va por ahí el tema. Y claro, es mucho más eficaz, también mucho más agresivo, ¿vale? Pero sí es verdad que todo el mundo lo está gastando es porque es muy bueno. Y nada, simplemente es el tratamiento. Deciros que no hay tratamientos milagrosos, que lo sepáis ya, no creáis que porque metáis el tratamiento voy a crear mejor, que no tiene nada que ver. A veces es mucho más importante, yo creo que el local es importantísimo, el sitio y las condiciones del local. Mira, yo veo los pájaros muy activos, si os dais cuenta. Muy activo, para donde está la ubicación, que mira, aquí el sol, nada. Como veis, comprobar, aquí el sol no da nada. Nada, o sea, eso es un problema. Por eso quiero cambiar el aviario aquí. Aquí fuera, como ya he dicho más de una vez. ¿Veis el sol? Ahí sí está el sol, ¿ven? Ahí sí estaría el sol. Entonces, fíjate la diferencia, ¿no ves? Aquí, el sol. Como que no. Y allí tenemos el sol. Allí va a ser un criadero, una pasada. Allí va a ser un criadero que va a ser la hostia, ya veréis. Y aparte la amplitud que voy a sacar aquí. Más, ya de hecho estoy empezando aquí a tirar. Pues mira, he tirado toda la esquina ya. El granado, si acordáis que había aquí un granado, ya lo he arrancado, lo he puesto aquí ya. Estoy preparando esto más o menos. La amplitud, y luego voy a utilizar solamente la pared entera. Que van a ir a 4 metros, creo que hay casi 5 metros. No he llegado a 5 metros, que es una pena. Habéis puesto una batería de 5. Pero bueno, a 4 tampoco está mal. Vamos a poner 4 a 4 alturas, que ganamos 36 parejas, que vamos sobrados. Y luego si eso podemos meter aquí, incorporamos aquí una de metro, si nos vemos que hace falta algo más. Pero yo creo que con eso vamos que nos matamos. Y lo que quiero evitar es eso, tener que estar siempre con las bandejas sacándolas, dando golpes y estando que es un coñazo. O sea, para trabajar lo más cómodo posible. Y eso lo vamos a conseguir ahí. Se acabaron los golpes, se acabaron los coñazos y vamos a tener los paros en condiciones. Y esta habitación, que es más fresca y con menos sol, la vamos a dejar para muda y para los concursos. Y creo que vamos a acertar totalmente. Vamos a dar pleno. Bueno, chicos, pues ya está. Llevamos por 14 minutos, no estamos rendiendo la cuenta. Bueno, espero que os sirva el tratamiento que vamos a hacer. Pero vamos, tampoco lo toméis como al pie de la letra, es decir. Si no es necesario hacerlo, o sea, no, si no queréis hacerlo, no lo hagáis. Yo lo que os recomiendo es simplemente que hagáis análisis, si queréis, con veterinario, que es lo más lógico, y apliquéis lo que queráis. Yo prometo lo voy a hacer porque creo que, ya os digo, he incorporado muchos pájaros de fuera, puesto estos de aquí, entraron los Norway, han entrado algún macho suelto por aquí, en fin. Luego los pájaros también, daros cuenta que los pájaros estuvieron en la voladera,
La voladera, el pájaro pica mucho en el suelo, es posible que coja cocidio y demás. Los pájaros vienen de los concursos, señores, que ahí sí que es verdad que la higiene a veces lamentable, no, pero a ver, los cubos, si veis el agua, recogen siempre la misma agua para todos, el mismo cubo van cogiendo agua para todos los pájaros. Imaginaros, si un concurso, por ejemplo, en el campeonato de España, ¿qué fueron, cuántos pájaros fueron al final? No me acuerdo, pero bueno, una barbaridad. Pues mira, si puede haber alguno que tuviera algo y se lo pegan a los demás. De hecho, si os dais cuenta y os fijáis allí, había muchas jaulas puestas de espalda que pone, está en la enfermería. Está en la enfermería y está el pájaro tocado, ¿vale? O sea que eso es un poco peligroso. El colega. Bueno, tío, creo que va a ser el vídeo más largo de mi vida, casi para 16 minutos. Tengo que cortarlo, no sube, ¿eh? Bueno, pues ya está, compañero. Nada, seguimos para la cría, que ya falta menos para empezar a disfrutar de los pollillos nuevos. Venga, saludos.